madre con sopa y pillas me cuenta su alegría y sus penas de mar. Javier toca en un grupo que se llama La Rata Dulcera.
Ayer presentaron un disco, ellos, con canciones, La Rata Dulcera, con canciones del 8 en Quinino. Y estuvo muy bonito. Pero yo creo que nos van a quitar la pega. Después de ayer me quedé muy preocupado. Así que le sacamos. Hoy día es una noche muy especial porque en realidad hace mucho tiempo que no tocamos con pura guitarra. Somos valdivianos que estamos acostumbrados a andar en grupo, en lote, decimos acá por el sur. Pero ahora volvimos a la guitarra y vamos a tocar, yo creo que unas 10 canciones, y ya tocamos una, así que quedan 9. Vamos a ir turnándonos, vamos a ir tocando juntos, y vamos a tocar ahora una canción que se llama Viento Sur, y es una canción que habla del viento que viene como de Chiloé, que pasa por aquí por Valdivia y llega a Santiago, donde nosotros estamos radicados actualmente, y como que nos trae muchas cosas buenas. Este Viento Sur. Pero hay luces y,
Y es raro. ¿Sí? ¿No? Sí. Es que yo pienso que no sé lo que están haciendo detrás de los monitores. Aquí uno ve a la gente, pero estarán comiendo, digo yo. Me paso película. Hasta de Disney me paso. Pórtense bien, chiquillos. Sí, no por eso, que se porten bien y que lo hagan bien, eso es lo que quiero decir. Bueno, es hermoso estar aquí en Valdivia, nuevamente. Hace mucho frío, está lloviendo y nosotros estamos muy desesperados. Esperando por ti, que aún no creo que tú estés allí sin tener utopías. Vengo y te vengo a cantar, porque aún así te construyo un lugar. Aún no me ha dado por estar sentado soñando el pasado. O sea, la música siempre fue parte de la vida mía. De hecho, yo llegué a estudiar a Valdivia
y llegué a estudiar pedagogía en música. Antes ya había estudiado en el Conservatorio de Música, aquí había estudiado violín en Santiago, había estudiado violín, había estudiado guitarra y de repente, bueno, llegué a Valdivia a estudiar pedagogía y sabía que en el ámbito profesional de la música, qué sé yo, fuese como profesor o lo que fuese, era una decisión que venía conmigo desde muy temprana edad. Así que, bueno, no, las circunstancias, diría yo, que finalmente para llegar a hacer lo que nosotros hacemos ahora, o lo que hicimos, o lo que estamos haciendo, en fin, fue solo producto de circunstancias, digamos. Nosotros no definimos un camino, sino que más bien las circunstancias lo definieron. Nosotros éramos estudiantes universitarios y como te decía, las cosas se fueron construyendo de a poco. En esos tiempos era difícil hablar, era difícil conocer gente y atreverse a decir lo que uno pensaba. Y era difícil porque uno sabía que existía todo un sistema de seguridad del Estado, qué sé yo, que en ese minuto te apresaba, torturaba, asesinaba. Entonces era muy difícil encontrarse con otro. La música fue un puente para empezar a identificar a los que se... Si alguien se sabía una canción, ya era un indicio. Se iban construyendo de a poco, muy de a poco, complicidades. Y la música nos permitió conocernos con Nelson, en un grupo en la universidad. Y después, bueno, empezamos a tocar juntos, qué sé yo, por casualidad. Cerca de las 5 me entraban las carretas con carbón. Bajaban campesinos de los cerros a vender a la ciudad. La lluvia no paraba de ir pudriendo los maderos del galpón. Y yo que me pasaba... Yo estoy muy agradecido de estar sentado aquí con ustedes, con Edgar, con Marcelo, sin duda con Nelson también. Para mí esto es muy importante porque significa que no solo la música lo lleva uno por los lugares que desea, sino que básicamente es el amor el que lo transporta hacia espacios tan mágicos como estar casi, sin querer, en el lugar de Nelson, digamos. En este minuto yo me lo tomo así, con ese amor, con esa profundidad. Así que no lo creo mucho, porque al igual que Marcelo, que está acá, que es un compañero de colegio, lo veíamos a ustedes, que era nuestro Rolling Stones, ¿no? Y lo siguen siendo. De la transición a un estado mayor. Llevo días sin dormir como un gato infeliz. Ya no sé qué es la calma. Busco un poco de rock. Yo podría seguirte sin ninguna razón. Nunca tú.
aquel escenario. Gracias por estar aquí. Esperamos no defraudarlo. Ahora voy a cantar una canción, esas canciones son más de la transición, porque lo hice cuando conocí esa palabra que se llama transición y todavía no la entiendo. Y voy a cantar una canción ahora que es un disco que se llama Disco de Errores. Es un disco que también fue producido por el maestro Federico Adelman y es una canción que no cantamos nunca, no sé por qué, y la voy a cantar ahora, que seguramente fue construida o llegó o apareció con una lluvia puesta, bueno, de vida, ¿no? Una lluvia de noviembre, una lluvia de verano, que si alguien no es de valía no lo entiende, eso no lo entiende, y lo quiere. No puedo ver, la soledad está dispuesta, nunca lo había visto así. Ciertamente hoy me importa encontrarte aquí, encontrarte en mí. Nunca pensé en deshacerme de mis formas y acompañar hoy el silencio. Gracias.
canciones que elegiste para el disco las que tocaste ayer? Porque naturalmente hay algunas canciones que te están dando vuelta en la cabeza y en tu historia emocional todo el tiempo. En algún momento aparecen todas esas canciones de tu vida y se repite, ¿no? Se repite porque son mensajes éticos también, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? La construcción de la poesía de ustedes tiene que ver con una forma de vida que es trascendental para los artistas, creo yo. Tú mismo lo dijiste, que un artista que no hace lo que canta realmente no es un artista, es otra cosa, ¿no? Y en este caso, ustedes, cada paso que dan, yo te puedo contar que mucha gente no me ayudó cuando me se dedicaron a la música. Todos los amigos que decían que te iban a ayudar te respondían al teléfono y después nunca más te llamaban. O no te respondían los mensajes. Sin embargo, yo te llamaba a ti, que no eras mi amigo, y dejaba de hacer caso por responderle el teléfono y después me decían, llámame en la noche porque no puedo responderte ahora. Y me trataba como un amigo, sin ser mi amigo. Nelson lo mismo. Entonces, con la muerte de Nelson me di cuenta de que realmente yo les debía mucho a ustedes. Y naturalmente quise cantar canciones primero. Y luego apareció la idea de hacer un disco y te lo comenté y me dijiste, ah, la voy a quitar ahí. Y yo te hice caso. Y luego fueron apareciendo las canciones también pensando en cómo tratarlas y respetar la esencia de cada canción. No queríamos transformarla, no queríamos ser metálicas en canciones de, sin duda, ¿no? Queríamos que esa esencia se mantuviera y vestirla de blues. Y nos alcanzó hasta un rato, hasta que apareció San Federico Daneman y profundizó más aún lo que habíamos hecho. Y realmente creemos que las canciones de ustedes, además yo las cantaba en algunos lugares y me decían qué linda tu canción. Y yo, ¿cómo? Yo quería que la gente realmente no las conocía y me parecía muy raro. Y me parecía necesario cantarlas porque son una bomba, creo yo, que sigue explotando en nuestro presente chileno, en nuestro país, ¿no? Que tan injusto todavía, ¿no? Y eso, y que además son, para mí son blues. Yo quería, para mí es blues también. Y sus letras son maravillosas. Yo creo que ayer, a mí me sorprende que a la gente le haya gustado tanto lo de ayer porque fue hecho con mucho amor. Me costó mucho cantar ayer porque no soy auditor de Chiquirilo, yo siento Chiquirilo. Entonces cuando canto me quebro y me sucede que me cuesta cantar. Y yo creo que ahí tiene sentido el canto. Pero qué bueno que has venido esta noche a mi programa y que hayamos podido develar un poco de clandestinidad. Pero tengo un solo reparo con lo que dijiste. Eso es que mientras estaba haciendo clases te contestaba el teléfono. Espero que mis jefes no estén viendo este programa. Bueno, lo que es cierto de todo lo que dijiste es que sí, estas canciones tienen de alguna manera una cosa muy profunda nuestra que tiene que ver con la convicción de que no nos vamos a quedar sentados ni tranquilos sin hacer nada mientras pasan las cosas que suceden en nuestro país y en el mundo. Yo por lo pronto, por tranco, no voy a matar. O sea, por si alguien tiene alguna duda. Y estoy pensando si en mi comuna voy a ir a matar. Pero tengo un problema. Que no sé si me cambiaron de ciudad. Hablan como 400.000, como 400.000 inscripciones perdidas. ¿Ya? Así que a los que cambiaron, si van a votar y no se encuentran, no se preocupen. Hay mucho más que les va a pasar lo mismo si es que van. Pero las cosas se pueden hacer bien. Por lo pronto nosotros tratamos de hacer bien las canciones. Esta es una canción antigua que habla de la necesidad de tratar de recuperar la posibilidad de ser protagonista de la propia vida. Y eso tiene que ver con un poco la historia de lo que vimos alguna vez en nuestro pueblo, que fue tuvo la ilusión de querer ser protagonista y salió a la calle. Y hoy día, bueno, estas canciones
ojalá algún minuto, en algún minuto las dejemos de cantar, pero el domingo, para los que están viendo en Santiago, está la posibilidad de salir a la calle para poder expresar lo que nos pasa. No queremos vivir en este estado de cosas de abuso, ¿no? Así que esta canción habla de eso y es muy antigua. Eso quiere decir que hace mucho tiempo que nos vienen abusando. Funcionaba en
básicamente por diversión. La guitarra era una herramienta que me permitía encontrarme con un espacio como especial, mágico, ¿no? Y eso fue ganando terreno en mi vida y comencé a estudiar después, sobre todo a escribir, tratar de escribir canciones, que fue lo que más me gustó, y eso me trajo de por sí estudiar, estudiar armonía, estudiar composición, estudiar cantautoria, estudiar canto, y fue un camino que de alguna manera, más que elegí, fue un camino que fui dando, pasos que fui dando y que finalmente no tuve opción más que dedicarme a la música, algo que me atrapó, digamos. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Básicamente comencé escribiendo, intentando escribir poemas, y el hecho de escribir canciones me abrieron puertas a diferentes estéticas, desde el folclore al blues y el rock, y todo eso es lo que yo exploro a través de la música. No me limito a un solo estilo, aunque el blues es, digámoslo, como el corazón de la música que hago, ¿no? Y desde ahí llegó, como digo, a Chuck E. Neal, a Víctor Jara, a Violeta Parra, a Ella Fitzgerald, a Nina Simone, a Amy Winehouse. La música me llama por diferentes lados y eso me ha dado la posibilidad de tantearme hacer discos, por ejemplo. Y eso es lo que de alguna manera me pone como un propósito como artista, que ya voy por el quinto disco, el último, un homenaje a Chuck E. Neal, que me da como esta especie de laboratorio artístico que me permite jugar con estas diferentes químicas, ¿no es cierto?, y poder generar sonidos a través de sonidos que me influyen, por supuesto, también, y líricas que me influyen. Creo que estoy tratando de descubrir una técnica nueva de canto. Bueno, tuve que aprenderme yo, porque yo cantaba parte de la canción y en general en el estribillo, y ahora tuve que aprenderme la letra de la canción entera. Y ahí me di cuenta que era lo que le pasaba a Nelson a veces. Y esta canción tiene números, entonces tiene un número 7 y un número 3. ¿Ya? No se confunde, no tiene nada que ver con 73. ¿Ya? No, es 7 y 3, tiene que ver con unos porcentajes que entrega la UNICEF acerca de la pobreza, ¿ya? Y cómo afecta eso a los niños. Entonces, pero este número 7 y el 3 es que está en el texto, de repente dice 7 y de repente dice 3 y después 3 y después dice 7. Oye, pero yo estoy contando la experiencia, a usted no le debe preguntar a nadie. Entonces, y eso hacía que se confundieran eso. Ustedes no vayan a creer que esto es porque si yo me equivoco en la letra de la canción y me confundo, me estoy poniendo el parche antes de la herida. Que es exactamente lo que estoy haciendo. Esta canción se llama Con datos de la UNICEF. Thank you.
otros 7 van de moto 10 kilómetros a pie. Si reparten las manzanas, ¿quieres que ofrecer? Desde ellas para nosotros y las otras ya sabes. Y no me digas que es el mejor de los mundos, por si ves de construir, no vuelvas a decir que es todo cuando estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos, posibles de construir. 7 niños en el mundo ya no tienen que comer. Uno reside en Puerto Vara y Clemente es un poco mayor que nosotros, ¿ya? Clemente tiene una historia distinta a la nuestra, ¿ya? A Clemente en los años 73 prácticamente se lo llevaron preso de la escuela, estuvo varios años preso y volvió a la universidad. Entonces cuando Clemente volvió a la universidad, la verdad es que fue un referente para nosotros. Ya, nosotros veníamos empezando en el tema de la canción, ¿no? y tenemos la posibilidad de encontrarnos con un poeta y con un poeta con la historia que tenía Clemente. Y la verdad es que te quiero decir, o sea, fue todo, se dio de manera natural. Y con Clemente, y de él más bien, nosotros nos nutrimos y aprendimos mucho. Ya, mucho de muchas cosas. Cosas no solo del arte, sino que también de la vida.
mucho tiempo reflexionando y dándonos vueltas, los temas nos van dando vueltas por la cabeza, pero la vida del músico, y tú lo sabes, nos da tremendas posibilidades. Esto de que estemos nosotros hoy día juntos aquí en Valdivia es fantástico. Efectivamente, nosotros con Nelson y con Clemente nunca entendimos el tema de dedicarse al tema del arte como una posibilidad de alejarse de la realidad y construir y vivir en ese espacio que cuentan los medios, qué sé yo, en el que se supone que viven los artistas, sino que más bien todo lo contrario, o sea, cómo nos hacíamos cada vez más, más cercanos, ¿ya? Vivíamos con nuestros amigos más de la manera más intensa posible. Siempre hemos tratado de deconstruir la imagen del artista, ¿ya? Y por eso es que nos equivocamos cuando tocamos guitarra, empezamos las canciones de nuevo, nos permitimos todo eso, no porque realmente nos equivoquemos, sino que porque la vida es así, la vida son errores y aciertos, ¿ya? Entonces, esto que se está dando hoy día, que finalmente terminamos como conversando, cuestión que solo tiene que ver con la historia de esto, porque ahí dice espacio y construcción, yo nunca supe a lo que me invitaron. Yo les quiero decir a todos los que están escuchando que nunca entendí de qué se trataba esto, ¿ya? Pero sí, esto que estamos haciendo y esta conversación, porque tú, ¿qué tienes que hacer esta noche? Son regalos de la vida, ¿ya? Capaz que me ponga a llorar, ¿ya? Pero es muy emocionante, Javier, te quiero decir aquí delante de estas pocas personas que están acá acompañándonos, que yo siento que es un privilegio para mí, ¿ya? Es un privilegio para mí que la vida me haya dado esta posibilidad de estar contigo, ¿ya? De saber que cuando nosotros tocábamos acá en el Colegio Salesiano, ¿ya? En el tiempo de la dictadura, ¿ya? Cuando nos juntábamos los jóvenes que éramos, ¿ya? De repente, como tocábamos en colegios de cura, se colaban algunos estudiantes en los conciertos, porque nosotros éramos universitarios, ¿ya? Pero estudiantes de los colegios de cura se colaban así, se las arreglaban para colarse en espacios más bien tarde, ellos ya se tendrían que haber ido para sus casas, aquí hay un par de ellos. Y yo todavía me acuerdo una vez que tocamos acá hace harto años y tú me contaste la historia esta de que a mí se me caía el micrófono y tú fuiste y me acomodaste el micrófono, ¿vale? Y que para ti había sido como además me acomodé el micrófono, ¿no? Y la verdad es que nosotros nunca hemos sido lejano, sino que completamente cercano a todas estas pequeñas cosas que son las que de las cuales uno aprende. Entonces, desde ahí, donde tú, desde ese momento, a yo haber apreciado, qué sé yo, la música que ustedes hacen, y además cómo entendieron y cómo recrean y cómo reviven lo que nosotros hicimos en canciones, creo que es un regalo de la vida, ¿ah? Incluso estoy pensando en pasar con la libreta. Hijo mío. Lo quiero. ¿Tú cantas? Sí, bien. Ya. Canta una canción, Carlos. Bueno, esta canción es una mentira. Porque comenzó con un... los músicos de la banda teníamos una realidad que, como no nos gustaba solo nosotros, teníamos que hacerlo divertido para la gente. Y tratábamos de tener diferentes ritmos de blues, ¿no? Decíamos, no tenemos todo el rato los mismos ritmos y tratemos de jugar los ritmos. Y nos faltaba una canción con este ritmo. Entonces, los chicos pusieron que hiciéramos una canción de una banda argentina y dije, ya la cantamos muchas veces, yo no quiero cantar esa canción.
canción y yo voy a hacer una canción mejor que esa, obviamente jugando, ¿no? Y luego se las muestro y les encantó, ¿no? Entonces yo juego con este rollo de ser el provinciano que se va a Santiago y que no es entendido, porque el provinciano no entiende nada de Santiago, ¿no? Y juego un poquito con algunas cosas interesantes, ¿no? Como, no sé, en ese tiempo hablar de marihuana no era tan fácil como ahora, ¿no? No puedo decir marihuana, ¿no? Mejor se fue marihuana, toda la gente fue marihuana, ¿no? Que no lo reconozco, es otra cosa. Y juega con esto de la lluvia también, ¿no? Que ustedes lo ocuparon como marca. Entonces, y se llama Santa Lucía la canción. De hecho, una vez un tipo que es pinochetista me dijo, me encanta esa canción por el nombre. Después entendí, era un disparo a la pierna, digamos. Y le cantaba esa canción por el nombre, y después ya me ocurre la historia, ¿no? Así que, pero es una mentira que en realidad tiene mucha realidad, ¿no? Esa mujer que tengo el privilegio que me acompaña acá, de la doble izquierda en la guitarra. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba muy tristemente mi actuación. Cuando se iba le dije, negra, deja la cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro nos da un salto, deslizamos una risa fútil. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba muy tristemente y al terminar le dije, negra, vamos para el sur, vamos a Valdivia. Me dijo, bueno, pero también vamos a Valdago y a La Unión. No.
tuvimos una historia, pero yo trabajo en la Plaza Brasil. No voy a decir nada. La parte mentira es que era malo, que no se nada rojo, que no se nada muy rico. Ah, ya, ya. Sí. A otro perro que se puede hacer. Con esta canción, esta noche se la quiero dedicar especialmente a una amiga de Santiago que se llama Pati Lobato, porque en unas veces que yo fui a Santiago, porque yo he intentado ir a vivir a Santiago varias veces, tres, mi novia. Las tres veces revoqué, básicamente. Y eso no tenía vida de oficinista, tenía vida de artista en Santiago, pobre pero artista. Y la compuse porque vivía en su casa, allá en casa de Santiago, pero en la última estación del metro de Nedo, ya no, en Lobato. Y la compuse echando de menos la lluvia. Reconociendo que tengo que pedir perdón. El cuento es viejo. Yo soy del viento y tú del sol. Ya se hace hora en que dejemos el dolor, haciendo muecas, tomando hasta el amanecer, anoche mismo, para la mesa por Raquel. Pierdes el tiempo, no creo que pueda volver. Ardiendo de ganas for you, sintiendo que tengo las armas. Yo vengo del sur, en pelota en una Watt en Puerto Aysén, y esa mirada no quiere pagar por su querer. Pierdes el tiempo, ella no te sale gratis esta vez. Algunas veces no sé muy bien dónde llegar. Y sin embargo, me gusta mucho este lugar. Solo por ellas, me gusta mucho este lugar. Yeah, 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 yeah. Estoy condenado en un blues. Estoy esperando que tú lo pierdas la ruta hacia Ancud, ardiendo de ganas for you. Sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sur. Thank you.
La imaginación. Bueno, ya nos hacen señas por ahí de que estamos streaming. ¿Qué hacemos? Cantemos. Cantemos. Ya no sé. ¿Pero qué cantamos? ¿Qué quieres cantar? Básicamente yo soy seguidor de su música desde siempre y para mí han sido un referente y una luz precisamente desde Valdivia. Entonces yo antes de conocer a los Rolling Stones conocí a John Quirino, entonces era como, esos son mis Rolling Stones desde el punto de vista, ¿no?, de influencia total. Y con el tiempo esa cercanía se ha dado también a nivel humano, a nivel de amistad. Ellos son personas muy, muy nobles, muy, muy directas también con su forma de ser. Y ahora de alguna manera los he obligado a que me acepten, así que ellos lo han hecho y estoy cantando con ellos también, así que yo diría que es como un grupo de amigos que se junta a cantar, tratando de hacer las cosas muy bien, tratando de cumplir muy bien en todo, pero sobre todo también divirtiéndose y pasándolo bien con la música. Entonces esa cercanía se da, más que un proyecto, es una forma de vida que nos ha dado la oportunidad de encontrarnos, y sobre todo yo me siento privilegiado de poder estar con ellos y eso, ¿no? Ahora cantar juntos yo creo que es algo que va a ser un poco inevitable con el tiempo, y cada cierto tiempo seguramente vamos a cantar juntos, como Rata Blusera, como Chuen Quirilo, o como está sucediendo ahora con Marcelo, que aceptó con Edgardo venir a este encuentro, a esta sesión acá en Espacio Construcción, que nos da la oportunidad de cantar juntos así a pura guitarrita, que eso es muy lindo además. Castillos de madera en las barracas que aferraba mi canción allá en el sur. Temblaron mis zapatos cuando tuve que entender que allá en el sur el óxido del tiempo nunca acaba de roer. Allá en el sur, aunque
que parezca quieto el río avanza hacia el mar. Y no puedo agarrarme a la orilla de la barca de metal. Allá en el sur. Allá en el sur. Sí, mira, yo creo que la improvisación no es el objetivo final. La improvisación no puede ser el objetivo final. Hay muchos músicos que sí lo hacen muy bien, que son tremendos músicos, que son marcianos, diría yo, tocan de una manera increíble. Yo prefiero el acorde. Yo prefiero la melodía. Creo que si se está construyendo la improvisación, también hay que cantar con la guitarra. No basta con que sea escala. De hecho, un amigo folclorista la otra vez no quiso acompañarme a ver jazz porque él no quería ver músicos tocando escalas. Él quiere ver músicos tocando con sentimiento, es decir. Como que a él le queda grande el jazz. Le encuentro poco razón también. Y eso, yo creo que la improvisación es parte de la música. Ahora se ha transformado en una competencia. Bueno, tanta escuela, ¿no? Que te enseñan a tocar miles de escalas. Pero es como el poeta no es poeta porque se sepa el abecedario completo. Es como ocupa esas palabras, como ocupa esas letras. Yo creo que por ahí va la improvisación. Es una muy linda parte de la música, pero hay que cantar. Acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás. Yo diría que lo que más me ha aportado el hacer música y el dedicarme a esto ha sido un crecimiento personal. Ya es lo que me ha dado a mí. Me ha dado la posibilidad de ser una mejor persona. Ya, yo siento que soy una buena persona y eso me hace... Y soy una buena persona porque puedo ser feliz, ya, porque me puedo emocionar, porque siento intensamente. Ya, creo que la música lo que me ha aportado a mí en términos personales es que me ha permitido crecer, ya, desde la perspectiva emocional, pero también desde la perspectiva cultural. O sea, la música nos ha llevado por distintos lugares del mundo y eso te hace necesariamente, digamos, crecer, poder mirar la vida desde otro lugar. El dedicarse a la canción, el oficio de dedicarse a la canción es una reflexión permanente acerca de las cosas. Por ejemplo, de cosas a mí, el tema de haber reflexionado y de haber vivido y de haber estado cerca y haber tenido que reflexionar acerca de la muerte, por ejemplo, me ha ayudado enormemente cuando he tenido que estar cerca de ella, digamos, cuando he tenido que vivir la propia muerte de Nelson. Afortunadamente, digamos, ya siento yo que estaba, uno nunca está 100% preparado para enfrentar la pérdida, digamos, pero para poder entender que las cosas suceden y que tienen un curso y que uno tiene que aceptar, qué sé yo, que uno tiene que aceptar que la vida tiene que seguir y que la vida tiene una cantidad de factores, qué sé yo, y el punto es que hay que levantarse todos los días con la mejor sonrisa porque la vida hay que hacerla y hay que hacerla aquí. Entonces eso diría yo que es lo que la música y el trabajar en este oficio me ha dado. Bueno, quiero agradecer a Nico Vizcupuch y a toda la gente que está trabajando hoy día en el espacio Oveja, a todos los amigos que están acá, hoy día con nosotros acompañándonos también, a los que también están por streaming. Quiero saludar especialmente a Erwin, que es Huevito, nuestro sonidista, que está aquí. Mira, el sonidista está aquí en el show. ¿Qué?
pero somos amigos de Wilton, estamos jodidos, ¿sí? Así que agradecer, por supuesto, a Edgardo y a Marcelo, que nos da la posibilidad de dar a conocer lo que se hace en provincia, lo que se hace desde la provincia. Yo me niego a vivir en Santiago, no tengo nada contra Santiago, sino que creo que uno debe construir desde su lugar, desde su historia, desde su raíz, y yo agradezco que hoy día tengamos la oportunidad de juntarnos a cantar a pura guitarra, ¿no es cierto? Sin ninguna pretensión más que agradecerle a Chuy Quirilo por todos los años que llevan cantando y estando felices con sus canciones. Bueno, quisiera presentarme a todos los amigos de Javier que están aquí. Quisiera decirles que en realidad ha sido muy grato haber venido, pero también muy sorpresivo, ¿no? Bueno, haber vuelto a la guitarra, vamos a tratar de hacerlo más seguido. Y la próxima vez vamos a venir mucho más preparados, porque ya vamos a saber a lo que venimos realmente. ¿Ya? Es muy bonito este espacio, ¿no? ¿Ya? No, quisiera decir que no nos quisiéramos ir, pero la señal. ¿Cómo se dice? Muy, muy altamente requerida. Así que vamos a tocar esta canción para terminar. Y después, si se da la posibilidad, podemos seguir cantando aquí entre nosotros. ¿Ya? Porque a mí me gustaría, pero esto no va a ser en streaming después, ¿ya? Sino que va a ser aquí entre nosotros. Y eso básicamente porque hay gente de Chiloé acá. ¿Ya? Y yo quisiera cantar una canción, pero la vamos a cantar después. ¿Ya? No va a ser para la gente que está en streaming y ni para los chilotes por streaming. Eso solo para que nos inviten a Chiloé luego. Ya, ¿qué tengo que hacer? Sollozando hasta los negros subterráneos, donde el hombre amarró todos los sueños de su hermano, pero pude reparar mi cabellera deshojada por la lluvia y por el viento. Que nos sigue al lugar del nacimiento. Es su hijo. Este
sostiene. A mí la risa. Que habla un poco de las casas de Chiloé, de las personas que viven en unas casas que parecen barcos y que en el momento más inesperado se bajan en cualquier puerto donde uno no lo espera. En honor a esos marineros que viven ahí y que en algún minuto se bajaron. Esta canción que se llama Mi casa era un barco. En un barco con velas al viento.
estrellas al fin del firmamento. Mi casa en un barco, yo sigo contando historias inciertas. La madre que canta, los hijos que navegan. Mi casa en un barco, yo sigo cantando canciones de cuna. Me traes el gris de los cielos que nublan el sur, y se me viene el color de las nalcas y helechos que un día me vieron correr. Y yo me quedo callado a la orilla del río que ahora no quiere más mar. Y yo me quedo cantando en el fondo del patio debajo de un magnolio azul. Y yo me quedo cantando en el fondo del patio debajo de un magnolio azul.
Levanta su inocente.
por amarse a sí mismo. Su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro, y si alguno quiere risa, tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento para calmar tanto tormento que en esta la economía. Siento que gracias. Muchísimas gracias.